La policía de Estados Unidos ha detenido a un sospechoso de haber cometido tres tiroteos en las últimas 24 horas en Bethesda y Batesville, en el estado de Maryland, en unos sucesos en los que murieron tres personas y otras tres resultaron heridas. El detenido es el agente Eulalio Tordil, de 62 años, un agente del Servicio de Protección Federal al que en marzo le retiraron la pistola y la placa y le reubicaron en labores administrativas después de que una corte civil emitiera una orden de protección contra él por supuestos abusos. En el primer tiroteo sucedido hoy en el aparcamiento del centro comercial Westfield Montgomery, resultaron heridas tres personas y una de ellas murió en el hospital horas más tarde. Pocos minutos después de este suceso tuvo lugar otro tiroteo a poca distancia, en un supermercado de la cadena Giant, en el que murió una mujer. Según las pesquisas, Tordil se dio a la fuga ayer por la tarde después de matar a su exmujer y herir a una persona que trató de impedirlo en el estacionamiento del centro de educación secundaria High Point de Batesville, a donde la víctima acudía a recoger a sus hijos.